Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Student Campus Limerick, tu escuela de inglés en Irlanda. Mi nombre es Vanessa y soy una agente de intercambio en el Departamento de Marketing en Español. El día de hoy en este video les queremos enseñar las diferencias sobre los dos tipos de seguros que necesitan para poder venir a estudiar en Irlanda con nosotros. El primero de ellos es seguro médico y el segundo es el seguro de viajero. Acompáñenme a verlo. Primero déjenme explicarles lo que es el seguro médico. Este seguro lo debes adquirir si tú no eres parte de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que para todas aquellas personas que necesitamos aplicar para el visado para poder estudiar aquí en Irlanda de manera legal. Nosotros como Student Campus Limerick les ofrecemos este seguro médico a todos nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que cubre? Prácticamente todos los gastos médicos. En caso de un accidente, heridas profundas o por si te rompes una pierna. Con referencia al pago, lo podrás realizar después, no es en el mismo momento, pues aquí en Irlanda la factura te llega días después a tu domicilio. El costo aproximado es de unos 100 a 200 euros. Este seguro, cabe mencionar, que es solo para emergencias, por lo que no podrás utilizarlo para cosas más sencillas, como una fiebre o una infección urinaria. Su vigencia será por todo el tiempo en que tú hayas adquirido tu curso de inglés con nosotros. Otra de sus inquietudes se refiere al seguro de viaje. Este consiste en cubrir aquellos gastos que pueden surgir en el trayecto de tu viaje y que son ajenos a ti, tales como cancelación o retraso de tu vuelo o el extravío de tu maleta, por lo que estás cubierto desde que sales de tu país de origen hasta que llegas a tu destino final. Pero esperemos que ninguna de estas cosas te pase a ti. Esperemos que este video haya sido de su agrado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Espero conocerlos aquí en Student Campus Limerick.